Contando. Pues bienvenidos todos. Voy a dar comienzo, como digo, a la presentación de lo que creo que es un extracto de aquello que consideramos que es muy importante. Antes de nada, pues seguramente en el díptico de la charla, pues aquellos que no me conocéis, pues nada, me llamo Xavier Mas y soy el director académico de título del máster. Y junto con el resto de compañeros de la dirección, pues vamos a estar a vuestra disposición para todo aquello que os haga falta en todo lo que respecta a prescripción, matrícula y demás, si estáis interesados en nuestro máster. Bien, como os digo, esta charla es para presentaros y para invitaros a que formáis parte de esta gran familia, que es nuestro departamento de conservación y restauración. ¿Y en qué consiste nuestro máster? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el enfoque que los profesores pretendemos y que estamos vinculados a este máster? Pues es capacitar, pues a no solamente formaros como personas, sino también como verdaderos profesionales de la conservación y restauración. ¿De acuerdo? Entonces, en los diferentes ámbitos, ya sea el tema del textil, documentos, ¿vale? O que sea papel, arqueología, escultura, etcétera, etcétera. Bien. Que es importante también que a tener presente que a lo largo de nuestro máster pues se tienen que desarrollar una serie de competencias, ¿de acuerdo? Competencias transversales. Este año hemos pasado de 13 competencias a 5. A lo largo, como digo, del año y medio, ahora luego lo plantearé, pues vamos a tener que de cierto modo el conseguir desarrollar estas competencias transversales y una serie de competencias específicas y generales, ¿de acuerdo? Todo esto está desarrollado en la guía del alumno, que luego también veremos, pero deciros que estos son, en cierto modo, las capacidades, las habilidades, las destrezas que realmente os va a pedir el día de mañana pues el jefe, o si formáis vosotros una empresa, ¿vale? Que es que este compromiso del alumno, del futuro profesional, en el seno, ¿vale?, de la profesión. ¿Qué ofrecemos nosotros? Pues ofrecemos, como bien sabéis, de boca del resto de compañeros, ofrecemos toda una serie de capacidades en el seno del departamento del máster, que es, pues, en cierto modo, que es un título oficial. Es un título oficial reconocido a nivel europeo, que junto con el doctorado pues cierra este abanico del programa de posgrado. ¿De acuerdo? Es un máster que continuamente estamos implementando y es de especialización, es abierto, es integrador, es 100% presencial, ¿de acuerdo? Y pues que está en constante actualización tanto de contenidos teóricos como prácticos, ¿de acuerdo? Pues en cierto modo lo que intentamos desde el departamento es presentaros un máster dentro de un clima familiar, ¿vale? Y cercano, ¿de acuerdo? Respecto a aquello que también es importante, no solamente lo que ofrecemos en el seno del máster, sino qué hay detrás de este máster. Pues detrás de este máster hay un equipo de personas muy formadas, muy expertas, muy profesionales, de profesores, administrativos y técnicos. ¿De acuerdo? En total somos 38 profesores, 2 administrativos y 3 técnicos superiores. Como ya sabéis, como los que estáis aquí ya lo conocéis, habéis asistido a las aulas, pues habéis podido comprobar que tenemos la infraestructura y los materiales de última generación, súper actualizados, las instalaciones a nivel arquitectónico muy bien preparadas, ¿vale? Y con todos aquellos materiales que a día de hoy se están empleando tanto en los museos como en las empresas, ¿vale?, como a pie de obra. Y finalmente, deciros que todos los años, ¿vale?, le damos una vuelta a nuestro máster, todos los años intentamos que nuestro plan de estudio pues esté actualizado y esté a la altura de los másteres a nivel internacional. Datos importantes que creo que merece atención por la satisfacción del profesorado, del grupo de compañeros que formamos este máster, satisfacción del alumno, la tasa de matriculados y la tasa de graduación, que como veis son más que notables. Nuestro máster, como bien habréis podido comprobar, está dirigido tanto a aquellos alumnos
universitarios españoles como que forman parte de la Unión Europea, o bien también aquellos universitarios extranjeros que, de fuera de la Unión Europea, ¿vale? Lo que sí que pretendemos es que aquellos que quieran solicitar la preinscripción, ¿vale?, los que son ya del ámbito de la conservación y de la restauración, pues no hay problema, en cierto modo. El problema viene cuando aquellos que quieren preinscribirse, que, pues, que no tienen una cercanía a nuestro ámbito. Entonces habría que revisar muy bien lo que sería el currículum y todas aquellas materias que hayan cursado. ¿Cuántas plazas se ofertan al año? Pues el próximo año, pues 35 plazas. Importante también es conocer el precio de los créditos, ¿no? Pues para este año, el precio del crédito matriculado era de 35,34 euros cada uno. Es importante también recordar que, pues al tratarse de un máster universitario público, pues hay toda una serie de becas que ahora luego os comentaré que podéis, ¿vale?, solicitar. Como estáis comprobando, vamos al grano, aquello que consideramos que es importante que conozcáis. Pues, más que importante, es súper necesario el tema de conocer la microweb del máster. En la microweb, como podéis observar, pues aparece todos los ítems más significativos, ¿vale? Por un lado, tenemos aquí el menú de la izquierda. Esta es la dirección de la microweb. Como sabéis, el máster depende del departamento, por eso que si linkáis, os va a aparecer este menú a la izquierda con todos estos ítems. Cada uno de los ítems están porque son verdaderamente importantes. El plan de estudio, la normativa que rige el máster. También tenemos una parte de sugerencias, quejas y felicitaciones. Que ahí el alumnado no suele escribir nada, pero muchas veces, si las cosas se hacen bien, pues vale la pena también que se hagan esas apreciaciones. La guía del alumno, proceso de preinscripción, los requisitos lingüísticos para aquellos no europeos o externos, las propiedades que o en qué consiste el trabajo final de máster, las prácticas de empresa y las líneas de investigación. Son toda una serie de apartados que es de importancia y que tengáis muy presente, porque en cualquier momento vais a tener que hacer uso de esta información. Plan de estudio, ¿cuál es el programa de nuestro máster? Pues como bien sabéis, hay créditos obligatorios, optativos, prácticas externas son no curriculares, por eso aparece un cero, no consta, el trabajo final de máster, y el total de nuestro máster son 90 créditos ECTS. 90 créditos ECTS, ¿vale?, que están divididos, ¿vale?, en, como digo, obligatorias, ¿vale?, optativas, etcétera, con diferentes asignaturas. Cada una de estas asignaturas, ¿vale?, son su título, ¿vale?, y los créditos correspondientes. Está un total de 37 asignaturas optativas. La totalidad de todas ellas, ¿vale?, forman, como bien digo, los 90 créditos ECTS que se debe cumplir para recibir el título de máster en conservación y restauración de bienes. Como digo, pues es importante conocer cada una de estas asignaturas, en qué materias, en qué módulos aparecen, y a lo largo de los dos años, año y medio que dura nuestro máster. Pues bien, se puede editar en el mismo menú de la microweb, podemos ver las asignaturas por cursos y dentro de cada uno de los cursos ver cuáles son las obligatorias y cuáles son las optativas. Y cada una de ellas lleva su código, el carácter y las diferentes propiedades en cuanto acreditaje, ¿vale? Esto haría, también podemos ver las asignaturas por módulos y materias que corresponden al primer año o al segundo año. ¿Por qué digo esto? Porque cuando le dais a cada una de las asignaturas, veis, esto ya lo conocéis, las guías docentes, ¿vale? La guía docente, como bien sabéis todos, es el compromiso entre el profesor o profesores y el alumno, ¿vale?, o los contenidos o todo aquello que se va a desarrollar, ¿vale?, en esa asignatura correspondiente. Pues bien, es importante porque al pinchar en cada una de las asignaturas aparece la guía docente con los diferentes ítems correspondientes, que es importante
¿vale? Que el alumno pueda, de cara a la preinscripción y luego a la matrícula, y conocer muy bien esas guías docentes para poder seleccionar las asignaturas optativas. Desde los que estáis en línea, ¿me estáis oyendo? ¿Está todo ok? ¿Sí? ¿Nadie dice nada? Sí. ¿Está ok? Bien. Bien, pues este plan de estudio, estos 90 créditos, ¿vale?, se dividen en un año y medio. Hay tres módulos, módulo 1, módulo 2 y módulo 3, y cada módulo tiene su creditaje, como puede ser 30, 48 y 12 créditos, ¿vale? Es decir, que en un año y medio podemos terminar nuestro máster. Estos módulos, a lo largo de estos módulos, pues como bien habéis visto, hay una serie de asignaturas. Unas obligatorias y otras optativas. Se dividen por módulos, materias, y dentro de las materias, las diferentes asignaturas. ¿Vale? Cada materia hay que superar una serie de créditos mínimos, como podéis ver. El módulo 1 son 30 créditos, 18 en la materia de metodologías de investigación y 12 en la materia de gestión y difusión de datos. El módulo 2 serían 30 créditos, sería la materia número 1, 12 créditos más 18. Cada uno de estos 12 créditos se divide a su vez en una serie de asignaturas, que es a elección del alumno, excepto las obligatorias. En el segundo curso tenemos 18 créditos más 12 créditos. ¿De acuerdo? Los 12 créditos del módulo 3 son el trabajo final de máster. Y en el módulo 2, los 18 créditos, pues, serían 18. Y esos 18 tendréis que elegir 6 asignaturas, ¿vale?, optativas de 3 créditos cada uno. Otro aspecto importante, los horarios, ¿vale? Fijaros que todo, ¿vale?, viene de la microweb, del menú de la microweb. Aquí podemos ver en el apartado del plan de estudios, hemos visto asignaturas. Tenemos horarios y dentro de los horarios podemos ver los horarios en función del curso. ¿Por qué es importante esto? Porque luego hay que seleccionar muy bien las asignaturas optativas y luego cruzar la información para que el horario cuadre perfectamente y no tengáis solapamientos. Por eso es tan importante conocer estos links, este menú de la microweb, porque a partir de ese menú van a colgar toda esta información. Todo esto, como veis, está colgado en nuestra microweb. Y aquellos que preguntáis, ¿y qué profesores hay detrás de cada una asignatura? Pues también lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí también en el menú. En la parte de arriba, plan de estudios, tenemos, aparte de asignaturas, horarios, tenemos el profesorado. Si le dais al profesorado, aparece todo el listado de profesores que forman parte de o que imparten docencia en el máster. O sea, la ficha del profesor, con todo lo realizado hasta la fecha, y esa información yo os pido que la crucéis con las líneas de investigación que están en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ahí tenéis la ficha técnica del profesor, qué hace ese profesor o qué ha hecho ese profesor a lo largo de los años, y luego en las líneas de investigación podéis ver concretamente cuál es el campo como experto y qué temas desarrolla este profesor o este investigador. ¿Y esto por qué lo digo? Porque podéis ya ir enfocando el trabajo final de máster. ¿Vale? Porque algunos me escribís, Xavi, ¿y qué profesor lleva este material? Pues podéis ir directamente a la línea de investigación, buscar al profe y dentro de ahí ver cuáles son los contenidos o el ámbito de trabajo como experto que desarrolla. ¿De acuerdo? Por eso digo que hay que cruzar toda la información, hay que cruzar la información de la selección de las optativas, seleccionar muy bien estas optativas en función de los horarios, seleccionar muy bien, ¿vale?, el profesor que hay detrás y luego con su línea de trabajo. ¿Para qué? Para formaros vosotros, porque vosotros tenéis que llevar las riendas de vuestra propia formación. ¿Qué quiero ser yo, experto especialista? En esta línea, pues tenéis que buscar a los profesores especialistas de esa línea, ¿de acuerdo? Aquí pongo un detalle importante que en nuestro máster todos los profesores, ¿vale?, son al 100%, todos son doctores, es decir, que son gente muy especialista, ¿vale?, en su materia. Bueno, esto es otro dato a corroborar en otros másters, ¿vale?, cosa que no ocurre, ¿vale?, y por eso es un dato diferenciador de nuestro máster respecto a los otros.
toda esa información que habéis visto que estáis tomando nota y demás, lo tenéis recogida en lo que nosotros llamamos guía del alumno. ¿Vale? En la guía del alumno aparece todos esos datos más ampliados, todo linkado para que podáis en todo momento, ¿vale?, tener esta información. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo más o menos claro? ¿Sí? Bien, pues pasamos ya a aquellos aspectos que también hemos visto un poco el plan de estudio que hay detrás de nuestro máster, qué profesores participan. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo nosotros podemos hacer la gestión no administrativa? Pues muy bien. Hay dos puntos fundamentales. La primera parte es la prescripción y la segunda la matrícula. No podéis pasar a la matrícula si previamente no habéis hecho la gestión de la prescripción. ¿De acuerdo? Bien, todo esto está... tiene un camino, es decir, no podemos saltarnos nada de esto. Hay unos plazos establecidos que los hemos marcado aquí. La prescripción siempre es para alumnos nuevos. ¿De acuerdo? Se tiene que hacer toda la información, se recepciona a través del servicio de alumnado, a través de un formulario y, en cierto modo, estos son las fechas, los plazos concretos, ¿vale?, que es del 15 al 30 de junio. Es el trámite para hacer la prescripción. Hay dos periodos, lo importante es que entréis todos en el primer periodo. ¿De acuerdo? Sí. Pero alumnos de nuevo ingreso quiere decir, o sea, externos al centro o al máster. No, al máster. Sí, sí. Una persona que tenga el título de grado o no, ¿vale? Por lo menos que tenga el título, si vosotros termináis ahora el grado, ¿vale?, hacéis la prescripción, sois alumnos nuevos, ¿vale?, de nuevo ingreso, ¿vale? Tenéis que hacer la prescripción. Sí, pero como nuevos, dices, soy de aquí, soy de la casa. No sé, sí, pero tenéis que pensar que cambiáis de... Termináis un título y pasáis a otro, ¿no?, de un nivel a otro, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Muchas veces los alumnos que vienen externos se sienten diferenciados, porque nosotros, los profesores, estamos, como algunos de os conocemos, decimos, alumnos de la casa y alumnos externos, ¿no? Eso, los alumnos de fuera se sienten un poco, ¿vale?, raros, porque dicen, ¿por qué yo no soy de la casa? No estaría bien diferenciar entre la gente de la casa, sois todos de nuevo ingreso, ¿de acuerdo? Y otro, la siguiente fase, una vez estáis preinscritos, se os ha informado, pasáis ya a la fase de matrícula. Y la fase de matrícula es lo mismo. Las fechas, estas son importantísimas, ¿de acuerdo? En la guía del alumno y, como digo, en la microweb aparecen, ¿vale?, todos los datos, ¿vale?, para poder revisarlos en todo momento. Pero ya os digo, la fecha clave, 24 y 25 de julio, se os informará para la matrícula. ¿Más aspectos o más cositas que interesa de nuestra microweb? ¿Vale? Es, ¿qué ocurre? ¿Cómo esto está enfocado para los compañeros o los alumnos de nuevo ingreso, ¿vale?, que no son 100% del ámbito de la conservación y restauración? Entonces, ellos tienen que pedir, ¿vale?, un acceso, un informe o una admisión para ver si cumplen o no para poder formar parte de nuestro máster. De normal, los alumnos que terminan un graduado, ¿vale?, pasan directamente, no hay ningún problema de ser admitidos, en principio. ¿Otros datos importantes? Pues esto apareció, esta información apareció el año pasado, que un alumno puede pasar de, sin haber cursado el trabajo final de grado y 9 créditos, puede prescribirse y matricularse en nuestro máster, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es importante es que no va a recibir el título, ¿vale?, del máster si antes no ha terminado el grado, por supuesto. ¿Vale? Y hay casos de alumnos, ¿vale?, que han defendido el trabajo final de grado, ¿vale?, y les falta la asignatura de inglés, pero no son graduados porque no han terminado. Y bien, y otra cosa también, otro apunte es que tengáis en cuenta cuando vais a matricularos que habéis cubierto los créditos de cada uno, ¿vale?, de las materias, ¿vale? No quedaros nada por ahí, ¿sí? ¿Alguna cosita que queráis comentar? ¿Salud todo bien por ahora? ¿Sí?
Sí, pues que tener en cuenta que tienen que agradecer que han cambiado esta normativa, porque antiguamente hemos tenido alumnos que por culpa del inglés se matricularon en el máster, no se graduaron, no tenían la titulación del máster hasta que se aprobaron en inglés, de dos de inglés, y se tuvieron que dejar el máster. Entonces, esto es muy de agradecer que desde el año pasado no hayan, lo hayan puesto como normativa de graduación, de sacarse los dos de este curso. Era darle... A ver, es que esto es como todo. La gente que lo alarga y al final no llega, y la gente que le viene muy bien, porque es otra herramienta de poder. Pues, sí. A ver, yo 2 años para hacer el máster, no sé si voy a poder, pero si está la opción de hacerlo en 4, es decir, voy a matricularme del día. Es decir, hacerlo en 4 puede ser, matricularme. A ver, sí. Sí que se puede. Sí. Yo cogería el primer año medio curso, el siguiente terminaría ese primero, el siguiente terminaría medio curso del segundo y el siguiente terminaría el curso. Yo creo que sí. A ver, tendría que matricularse entre 20 y 40 créditos y justificarlo para que se le concediera la matrícula. Claro, sí, claro. El mínimo lo tendría que cumplir, está claro. Yo, o sea, supongo que habría hay un mínimo. Sí, entre 20 y 40. 20 y 40. 20 y 40. 20 y 40. Ese mínimo de matricularme. Pero tendrías que justificar, claro. Sí. Claro. Edad, motivar. Responsabilidades, cuentas. Hay que motivarlo, ver, la para que. La motivación tiene que ser que estás trabajando o que. Voy a buscar trabajo. Es que lo de estar todavía. O que tienes a tu cargo algún familiar, alguna cosa así que. Desde luego, responsabilidades familiares. Pero si tú. Acabo de hacer una pregunta. No confundamos normativa UPV con lo que nosotros como departamento. Sí, sí. Entonces, acabo de hacer la consulta y esa solicitud pasaría por el departamento. No te preocupes. Claro. Ah, vale. Pasa por comisión académica. Y es que en este momento digo, eso quiero decir. A ver, hay una normativa que se sabe. Son los motivos que no son laborales, familiares, causas sobrevenidas. Claro. Es decir, claro. Y en base a eso, pues la municipal. Dar los papeles, pues seguramente, bueno, sí, puede llevar la función de mi madre y las cargas familiares del A ver, es un caso, es un caso, como, es un caso personal, yo creo que haces la diligencia a la comisión académica de máster, que depende del departamento, y luego la comisión decidirá en base a lo que tú aportas, si tienes que justificar más, menos, o lo que tengas. No, siendo tú, mucho más. ¿Sabes? No va a haber ningún problema. ¿De acuerdo? Una pregunta, Xavi, por si surge... ¿Qué ocurre si, por ejemplo, un alumno se hace la preinscripción en junio, pero no formaliza la matrícula porque de pronto dice, no, me ha salido esto, pero luego, entonces, no tiene formalizada ni afianzada la plaza y luego quiere, en septiembre, si quedan plazas disponibles, matricularse, ¿se puede? O salvo, por ejemplo, porque ese caso se ha dado. ¿Puede volver a pedir otra vez? A ver, claro. Su preinscripción se quedaría anulada porque no se ha matriculado, pero puede volver en septiembre a pedir la preinscripción. Pero igual no quedan plazas. Igual no quedan plazas. No se abre la prescripción. Claro. Es preferible que se matriculen y que luego, si surgen otras causas, pues que se den de baja. Que se den de baja porque tienen la fecha hasta el 31 de octubre, ¿no? Sí. Hasta el periodo para darse de baja. Entonces vale la pena prescribirte, matricularte, no te gusta o algo, ¡pum! Y la anulas. Porque si es al revés, puede ocurrir que te quedes sin plaza. ¿Sí? Y no te quedas sin plaza por culpa de la comisión académica del máster, no. Sino por normativo UPV. Claro. Vale. ¿Qué diferencia? Bien. ¿Hay alguna duda de los compañeros que estéis ahí en línea? Venga, no la habla. ¿No? Pues bien, ya queda poco, ya estamos cerrando. Bien, que sepáis también que. Pues podéis solicitar toda una serie de becas, tanto del Ministerio, de la Generalitat, como de la Universidad, esto es importante, ¿vale? Que sepáis. Si os metéis en el servicio de alumnado, pues cuelgan toda una serie de ítems donde os puede, en base a vuestras circunstancias familiares o personales,
pues puede solicitar cada una de estas becas. Es importante que lo sepáis porque hay bastantes y en función de ello vosotros valorar cuál es la que más os acompaña. Sí, sí, sí. Aunque ya de entrada creéis que es un no, vale la pena pedirla y luego ya os lo dirán. Otros datos importantes, pues tenemos convenios establecidos a nivel internacional con otras escuelas, otras facultades, donde a través de los programas Erasmus, bien a través de becas Promoe o las propias Erasmus, pues poder desarrollar alguna visita o alguna estancia, más que visita, estancia. Hay varios alumnos que el trabajo final de máster lo desarrollan a través de este tipo de estancias Erasmus, ¿de acuerdo? También estáis dentro del marco del máster y de la universidad y podéis desarrollarlas perfectamente, ¿de acuerdo? Se puede desarrollar a través también de tutor, como tutor, un profesor de la universidad donde estéis haciendo la estancia. Y también que sepáis que también se desarrollan prácticas en empresa, como bien aparece aquí, no son vinculantes de ningún modo a nivel curricular, pero sí que es una manera de poder entrar en contacto con las empresas y saber cómo funciona. Y la gestión se realiza a través del SIE, que es el Servicio Integrado de Empleo. Empresas que suelen colaborar con el departamento y también con el instituto, pues las que aparecen aquí, ¿de acuerdo? También solemos desarrollar prácticas, ¿vale? A nivel de entidades públicas o también privadas, como museos, ¿vale? O a nivel pues de parroquias, ayuntamientos, etc. Y nada, ya estamos cerrando. Es importante, aquellos que desarrolláis un trabajo final de máster con una calidad contrastada y muy interesante, pues vuestro tutor solicita que participéis en este tipo de actos, que es una exposición que nosotros desde el departamento organizamos con mucho entusiasmo, que son lo que conocemos como resultados académicos del año lectivo que desarrollamos. Y aquí participan los alumnos pues, de grado, máster y de doctorado. Esta exposición que veo caras que aquí nos hemos visto en esa exposición. Esto sería un detalle. Luego, a colación de la exposición, también se realiza un pequeño librito de resultados con la publicación. Y eso yo creo que es una tarjeta de visita para el día de mañana, pues en la entrevista, mostrar que aparecéis en el librito y que desarrolláis ese tipo de investigación. Poco más, cualquier duda, cualquier consulta, pues tenéis aquí el correo electrónico o la dirección de Teams. Entraréis en contacto con nuestra compañera Salu, que es la administrativa responsable y, en cierto modo, va a poder responder a cualquier duda que tengáis. Y antes de cerrar, pues nada, solamente recordaros que el jueves vamos a estar en la feria de másteres, que se realiza aquí en la universidad, en la zona de ajardinada del edificio Nexus, ¿vale? Pasando el campo de fútbol, y pues ahí vamos a estar de manera presencial para explicaros, ¿vale?, más detenidamente casos particulares o lo que consideréis, ¿de acuerdo? Y bien, y hasta aquí, pues nada, agradeceros este tiempo, ¿vale? Y cualquier duda, cualquier consulta que queráis trasladarnos, pues ahora es el momento, o a lo largo de estos próximos meses o el próximo jueves, pues estaremos encantados de poder ayudaros. Y poco más. Gracias por estar aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Segundo, seguro que hay alguna pregunta. Los compañeros que estáis en casa o en el bar o donde estéis, ¿estáis en línea? Si estáis, cualquier cosita, manifestaros, por favor. ¿No? Aquí, espera. Sí. ¿Estás? Sí. Todo claro.
Marcela, Micaela, Claudia. Me dicen que todo bien, todo estupendo. Genial. Todo claro, se ríen. Bien. Sobre prácticas curriculares. Prácticas curriculares no hay, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay. Se está estudiando, hay alguna cosa por ahí, se está estudiando, pero nuestro máster a día de hoy no son curriculares, ¿de acuerdo? Forman parte de la profesión, el que cada uno vaya adquiriendo esas habilidades, pero no entran dentro del plan de estudio en créditos, ¿de acuerdo? Pero sí, en el expediente, como digo, sí que aparecen, y es bueno el hacer prácticas, ¿de acuerdo? Que no sean curriculares. ¿No pensáis que no es por falta de ganas de que haya muchas más? O sea, que... De hecho, por ejemplo, este año se ha dado el caso que buscando a los estudiantes de prácticas, por ejemplo, todos los de segundo año de máster tenían casi todos copadas las horas de prácticas, porque todos han hecho un montón de horas. Como máster 2 es por la tarde en horario, tienen más compatibilidad de horarios para ir a hacer prácticas a sitios y ha sido difícil encontrar gente de prácticas, porque entre primer y segundo de máster casi todo el mundo completaba las horas. Son 900 horas, que es mucho. Pues nada, muchísimas gracias por asistir y nada, nos vamos viendo por aquí. Que vengas otra vez.